nos resulta de mucha importancia que se esté dando este proyecto Mega como continuidad a las políticas institucionales que se deben profundizar y fortalecer para que se promueva la creación de empresas, algo muy importante en los, y más en los tiempos que corren, donde la opción del autoempleo y de generación de empresa como mecanismo para generar riqueza y estabilidad y en una economía, pues se puedan dar. Entonces, nuestra invitación a que se sigan apoyando ideas como, y proyectos como este. Soy Guillermo Guerrero, soy responsable del programa Incorpora en Madrid, en la Asociación de Molinos. Trabajamos principalmente con población inmigrante, junto con el programa Lanzadera financiado por el Ministerio de Empleo. Las principales dificultades que tienen los migrantes que quieren emprender es la obtención del permiso de trabajo por cuenta propia. Y ahí encontramos gran variedad de perfil, tanto si está en situación irregular o si está en situación de protección internacional. Aquí lo importante es tener un servicio personalizado y concreto a la persona extranjera, de tal manera que podamos asesorarle en todas sus necesidades. No hay dos casos iguales y cada persona tiene una necesidad diferente. Por eso los servicios públicos tienen que atender ese tipo de población y desarrollar programas específicos de atención al emprendedor extranjero. Una economía donde nos están diciendo que los elementos como la diversidad, la globalidad, la polivalencia son elementos claves para crear proyectos innovadores, para generar economías innovadoras, para desarrollar con carácter económico y social. Contar con la mirada de personas que vienen de otros países, que miran de otra forma, que nos pueden dar otras miradas y nos pueden incluso decir qué otras necesidades puede haber, a mí me parece clave. El reto nuestro principalmente es saber cómo lograr esa potencialidad y desarrollarla.